Hola, mi nombre es Eric Briones, soy de Guatemala, ciudad de Guatemala. Bueno, tengo un Datsun 280 ZX del año 1977. Tiene sus aros ring 14, anchos, suspensión, full suspensión, con coilovers, bushing de uretano. Un carro bastante conservado. También tiene un body kit Pandem. Tiene la tapicería que se le rehizo. Tiene motor L28 con modificaciones en el riel de gasolina. También tiene headers, escape directo, y se le anularon todos los sistemas de emisión de gasolina. Bueno, yo desde muy pequeño me gustaron los carros. Jugaba muchos carritos y entonces me gustaba desarmarlos y armarlos y ponerles el estilo. Ya cuando fui creciendo, pues ya tuve las posibilidades de comprármelos ya en realidad, verlos, que yo los pudiera manejar y todo, y armarlos a mi manera. Y me ha dado mucha satisfacción y siento que es un hobby bastante sano, bonito y pues que da una gran satisfacción. Bueno, este 280, yo lo conseguí porque yo vi el que armó Suncan, que era blanco también. Entonces dije yo, cuando lo vi, yo quiero tener uno de estos. Y me lo propuse, vi los precios y dije, sí, tengo la posibilidad de comprarlo. Pasaron unos 2-3 años y entonces me salió la oportunidad de comprar uno, pero pude comprar un 280 ZX. Lo tuve como un año, lo traté de restaurar, pero no era lo que yo quería. Entonces al año lo vendí y me pude comprar este. Me salió una buena oferta para comprarlo y lo logré comprar. Y ahí lo comencé a restaurar poco a poco, con la ayuda de mis hijos, con mi buen amigo que se llama Juan Carlos, Jorge y William y Freddy. Fueron los que me ayudaron a restaurarlo. Bueno, yo usé el kit Pandem porque me gustó mucho cómo lo tenía Suncan y como yo eso era lo que quería tener. Aparte de eso, el carro no estaba en perfecto estado, si no tal vez me hubiera dado lástima cortarlo, porque hay que cortarlo. Entonces había que repararle ciertas piezas por la picadura, entonces dije yo, bueno, no me va a dar tanto lástima cortar el carro, ¿verdad? Lo corté, le puse el Pandem y me encantó. Bueno, yo elegí el color blanco porque quería que se pareciera al de Suncan. Y aparte de eso, siempre me han gustado los carros color blanco y con la combinación con negro. El motor L28 porque es un buen motor. Es un motor que trae el Skyline, es uno de los mejores motores que se ha fabricado. Y el interior, a mí me gusta el interior, cómo se mira el blanco con el interior rojo, pero siempre dejando el estilo clásico y a la vez que se viera un poco racing. Por eso se le instaló también un roll cage. Bueno, lo más complicado a veces es tener uno los recursos, el tiempo, y poder encontrar a la gente indicada que le pueda trabajar bien el carro a uno, ¿verdad? Los recursos se van haciendo con trabajando duro y esperando un poco. Ahora, la gente indicada sí es una bendición que Dios se las pueda poner a uno en el camino. Bueno, a mí me llevó a restaurarlo como un año, año y medio, desde que lo compré. Los que más me han ayudado, he recibido ayuda de muchas personas, son mis hijos, que fueron los primeros con los que comenzamos el proyecto. Samuel, Eric. Después vinieron mis amigos que se llama Freddy, Jorge y William, que son los mecánicos. Y también hicieron trabajo de pintura. Y por último, mi amigo Juan Carlos, que me hizo muchas conexiones para que yo pudiera conocer la gente indicada para poderlo terminar. Lo que más disfruto es manejarlo, poderlo conducir, viajar lejos, que la gente lo pueda apreciar, el trabajo que se ha hecho y el esfuerzo que lleva. Cuando le preguntan a uno, es una satisfacción muy grande poderles contar a las personas la historia, ¿verdad?, de cómo se logró hacer. Porque me enamoré del carro cuando lo vi, y más con el body kit y todo. Dije, no, yo quiero tener ese carro, tiene que ser una de las metas en mi vida. Aparte que se parece mucho al Ferrari de los antiguos, de los años 60, y es un carro que me ha encantado también mucho, pero ese sí no lo puedo comprar. No, en los carros nunca van a estar completos. Los carros, principalmente cuando es una pasión, siempre quiere hacerles uno algo más, y siempre es algo más.
Y más cuando ya son unos carros antiguos, ¿verdad? Que se van deteriorando, entonces siempre uno quiere volverlos a hacer como que estuvieran nuevos, salidos de agencia. Si yo quisiera hacer una modificación para mi carro, quisiera ponerle turbo, pero siempre dejando el mismo motor, el E28. Bueno, los carros japoneses aquí han creado un gran auge. Yo creo que hay muchos fanáticos de los carros japoneses porque en realidad es el mercado más grande que hay en Guatemala. Y más que todo, hay mucha gente apasionada por los autos. Entonces, y hay demasiados carros acá que tal vez no se miran, pero sí hay mucha gente fanática de los carros japoneses y va a ir creciendo porque a los niños les encanta mucho. El auto de mis sueños es un Porsche 911 Carrera de los 80, o si no, sería un R32 GTR. Tengo un Impreza, tengo dos 280 ZX, un DC2, un Integra DC2,